Hoy, gente, vamos a ver qué nos puede andar por el nuevo gato faraón en versión neón de Ado. Así que no robo más tiempo, inicia. Muy buenas, gente de YouTube, estamos en un nuevo video con el chico de Genesis. El día de hoy vamos a ver que nos puedan dar por el gato faraón en versión neón. Digamos que este gato faraón en versión neón es atractivo porque le brilla como sus ojos o en las partes amarillas de color amarillo, un poco más intenso, que digamos, con opinión, está genial. Pero antes de empezar, les quería decir que si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, yo te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video de comunidad. Muchísimo más grande, Jesús. Y también avisarles que si quieres un saludo en el próximo video, solo escribirme en mi TikTok y también comentar en mi video TikTok, hashtag Timal y hashtag yo quiero una. Nos mandamos un saludo en el próximo video. Bueno, como sabrán, hace 2 días salió el gato Abisinio, que digamos que en mi opinión por fin sale como es en su versión neón y en versión mega neón, que digamos que es atractivo en su versión mega neón, porque digamos que no está nada mal. En versión mega neón sí vale mucho la pena hacerlo porque la verdad se ve atractivo, pero en versión neón tampoco digamos que está para nada, pero para nada más. Bueno, por aquí les enseño la oferta que me dieron por el Abisinio, que es imposible, o sea, solamente en versión neón, una tortuga FR más un elefante simple. Tengo que decirlo que me opinión, está muy bien la oferta, y yo opino que si tú haces uno en versión neón en estos mismos instantes, o en versión mega neón, creo que en versión mega neón vale un Frost Dragon, creo que sí hay gente que lo da, y en versión neón creo que te pueden dar, puede ser varios canguros o Frost Furia y un poquito más, quién sabe qué cosas sorprendentes te pueden dar por solamente un gato en versión neón. Bueno, yo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que te compres 16 gatos de estos Abisinio. ¿Por qué? Porque en versión mega neón creo que sí es buscado, en versión neón puede ser de que no mucho, porque creo que a la gente le gusta más, creo, en versión mega neón, pero creo que también buscan en versión neones para que lo puedan claramente recolectar y crecerlo después y hacerlo mega neón. Ojo que este gato me hace recordar muchísimo, muchísimo a un superhéroe muy conocido, o mejor dicho, en mi opinión, como si fuera en mi mente, a Superman, Superman, super mega épico, cargado de superpoder de arcoiris, que tengo que decir que la verdad, siendo muy sincero, este es espectacular. Y si tú tienes un gato este aquí en versión mega neón, dime en los comentarios qué te han dado por él, o en versión neón, dime en los comentarios qué te han dado uno por en versión mega neón o en versión neón. Bueno, también avisarles que lamentablemente el evento chino ya se va a ir el día de hoy, porque cuando suba el video ya capaz ya se habrá ido, pero Dios mediante mañana creo que va a venir una actualización de una construcción para que lo puedas comprar a Bux. Es una actualización creo que muy buena, porque para que ahí puedas construir castillos, edificios, de lo que quieras, o hasta un carro, o hasta quién sabe, una luna planetaria. Ojo que de paso tenemos a un majilito más que se llama Bisk, y tengo que decir que me da mucha curiosidad porque es casi parecido, solamente desde mi cabeza hasta arriba es parecido. Bueno, si se pone el polito, que es como tipo más melo, más el pantalón, más el zapato, se parece al 100% más a Mailito. Y si quieres ser nuevo miembro de este canal, solo te presiona el botón que dice para que te unas y vas a ser nuevo miembro, que yo mismo te haré unas ventajas que te van a gustar en mucho tu gente mal, no va a tomar demasiado o más problema que te encante más. Y como siempre, mandaré saluditos a los miembros y patos, sin nada que nada, que son el chino, sin nombre por ahora, Mad Max 1999, Emerson, y por último, ya los hice dos, Isabel García, y también Lulu youtubers, también saluditos a Mindy Gaming y a Denver. Muchísimas gracias por volverse a mi canal y también por patrocinar. Bueno, también avisarles que estaré dejando el link de Discord en la descripción para que ustedes se puedan unir y también hacer muchos amigos, y sobre todo para que puedan traer sus objetos.